Desde ayer comenzamos a platicarles sobre los 200 años del heroico Colegio Militar. Vamos a ver la primera parte de una conversación que tuvimos con el general Juan Ernesto Estrada. De verdad, para sentirnos orgullosos de la construcción y también, por supuesto, del honor de los cadetes. Le agradezco muchísimo a mi general Estrada, el subdirector del Heroico Colegio Militar, que nos reciba precisamente aquí en sus instalaciones. En el marco del 200 aniversario del bicentenario del Heroico Colegio Militar, fundado en 1823, una institución que nos debe de enorgullecer absolutamente a todos los mexicanos. Mi general, gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por haber venido y es una gran satisfacción tenerlos aquí en nuestra alma mater. La verdad es que estas instalaciones son verdaderamente impresionantes. Impresionantes, pero además de todo muy cómodas. Cómodas para los alumnos, cómodas también para los propios profesores. Y yo creo que la gente cuando pasa por la carretera México-Cuernavaca no se imagina la cantidad de metros de construcción, la cantidad de metros cuadrados de terreno y la cantidad de instalaciones que hay aquí. ¿Nos puede describir un poquito? Sí, el predio tiene poco más de 350 hectáreas de superficie y la superficie de construcción, sin tomar en cuenta la plaza de maniobra, son poco más de 600 mil metros cuadrados de construcción. ¿Por qué es tan largo? Este que tenemos es la parte del edificio académico, bueno, el edificio de gobierno que alberga todo lo que es la dirección, la subdirección, las oficinas, tanto administrativas como la parte pedagógica. Posteriormente, a nuestras espaldas tenemos el edificio de docencia. El edificio de docencia consta con un auditorio con tres aulas magnas, cuatro salas de operaciones, una sala de evaluación totalmente computarizada, salones para albergar aproximadamente a 5,000 cadetes para darle clases simultáneamente. Entonces, como vemos, tenemos la capacidad instalada para alojamiento, alimentación, clases, toda la infraestructura para sostener 5,000 cadetes. Ahora, además de todo, están las instalaciones de las diferentes armas. Tienen una alberca que es espectacular, un campo que es de las primeras cosas que se ven cuando se entra, que es de fútbol, soccer, de fútbol americano. Americano, el estadio Aguiluchos. Están también las caballerizas, están todas las partes en donde es todo el adiestramiento físico, pero también el adiestramiento en materia de guerra. Así es. Tenemos un área de un gimnasio que consta, como bien dice, son tres albercas. Son dos albercas descubiertas con las medias olímpicas y tenemos lo que es la parte del gimnasio, que es la fosa de clavados y la alberca olímpica, que esa parte está techada. Y luego tenemos el gimnasio propiamente con el área de pesas, de crossfit, para defensa personal, karate, box y el área de básquetbol, voleibol. Posteriormente tenemos el estadio Aguiluchos, que se forma para tanto para fútbol soccer como para fútbol americano, recientemente remodelado. Tenemos las áreas de adiestramiento. Como bien lo dice, cuando uno va ingresando, va pasando hacia la Ciudad de México, cruzando la última caseta viniendo de Cuernavaca, podemos ver ahí un avión, que es la parte del área de adiestramiento del curso básico de paracaidismo, y desde abajo tenemos los campos de tiro y las diversas áreas de adiestramiento, tanto para infantería como para caballería, artillería, armas blindadas, zapadores, policía militar y el servicio de intendencia. El diseño arquitectónico de este conjunto es una maravilla, de verdad. Cuéntenos un poquito de ese diseño. El edificio de gobierno es Huitzilopochtli, el dios de la guerra, donde está la parte, los ojos, son los dos ventanales de las oficinas de la dirección, la subdirección, la sala de juntas es la parte de la nariz y la parte del balcón es la boca. Posteriormente podemos ver lo que es esta parte, que es el edificio de docencia junto con el auditorio. Desde arriba simula lo que es un águila con las alas abiertas. La parte del comedor que sale hasta el área de albercas, esa parte simula la serpiente emplumada, enroscada pero bebiendo agua. La parte está inclinada del gimnasio y eso da las dos albercas, simulando la boca abierta pues, de la serpiente. Los dormitorios que vemos aquí a nuestras espaldas simulan, son águilas empollando a los polluelos, porque aquí todos sabemos que los cadetes les llamamos aguiluchos, ¿no? Esa es la parte. El área ecuestre desde arriba simula un escudo azteca. Son a grandes rasgos los simbolismos que tenemos. O sea, la administración de esto debe ser una locura, ¿no? Y supongo que eso le toca a usted. Sí, es parte, pero sí, estamos todos haciendo el trabajo gustosos porque nos toca la parte formativa de los futuros cuadros del ejército mexicano. Entonces, de ahí radica la importancia.